Nos volvemos a encontrar en la calle para denunciar la corrupción. Con más de 30 altos cargos imputados, condenados, con cientos de cargos puestos a dedo, con una gestión pésima en cuanto a empleados se refiere, y que, como todos sabemos, hace unos meses tuvieron la indecencia en el pleno de esta diputación de subirse el sueldo un 50% por las supuestas horas extraordinarias que tuvieron que hacer durante la crisis del COVID-19. ¿Sabéis cuántos cargos directivos nombrados a dedo han designado? Cuando cualquier persona piensa en corrupción política en Andalucía, inevitablemente se vienen a la cabeza las siglas del PSOE. En Vox entendemos que el dinero público, y más aún en estos difíciles momentos de crisis por la pandemia, debe destinarse todo el dinero público a cubrir las necesidades de los ciudadanos. Estamos hartos de que el dinero de nuestros impuestos acabe siempre en los bolsillos de los mismos. Gracias a Vox se descubrió que el exgerente del IPASAN, la empresa pública de limpieza, se apropió de más de 1 millón de euros. ¿Y saben ustedes qué ha pasado? Absolutamente nada. Pero ningún alto cargo socialista ha dimitido ni exigido responsabilidades. Ni siquiera el alcalde, el señor Espada, que es el presidente del comité ejecutivo del IPASAN. Como tampoco le importa, incluso encubre, que su teniente alcalde Juan Carlos Cabrera presuntamente le montara un despliegue policial inaudito a un hostelero por el sospechoso delito de cumplir con la normativa COVID. No vamos a parar de denunciar la corrupción. La izquierda socialista de caviar está viviendo en un oasis de opulencia en mitad de una nación con millones de parados. Y no les rogamos, no les pedimos, les exigimos que devuelvan hasta el último céntimo de euro. Ya ha llegado el momento de los españoles que sí creen en el trabajo honrado y en la gestión bien hecha. Con vos se acabó.